La vuelta al ciclo en 5 minutos. Profesor Rodolfo, ¿qué haces? Estamos en la sesión de biología, no de artes visuales. Sí, lo sé, profesor, pero es que me quedé pensando en lo que la profesora Graciela y Brenda trabajaron con nuestros estudiantes la sesión anterior. Uh-huh. Y observa, cada eslabón que elaboré representa un componente del proceso dinámico que se lleva a cabo en la hidrósfera, litósfera y atmósfera. Pero, ¿qué falta para lograr un ciclo y no una cadena que solo represente una parte de la transformación de la materia? Lo que falta en esa representación es el ser vivo como aquel componente que permitirá unir y cerrar el ciclo entre los factores bióticos y abióticos en un ecosistema. Claro, y así lograremos comprender que el proceso dinámico de los ciclos biogeoquímicos es lo que nos permite la circulación de los bioelementos y la transformación de la materia. Exactamente. Pero antes de continuar, demos la bienvenida a nuestras alumnas y alumnos de primer grado de secundaria a una sesión más de Ciencias Biología. Estamos muy contentos de estar con ustedes en una aventura más para construir su aprendizaje. Los acompañamos el profesor Rodolfo García Mejía y yo, el profesor Juan Carlos Alfonso Vences. Estamos seguros de que esta sesión les interesará, ya que continuaremos con el estudio del aprendizaje esperado. Representa las transformaciones de la energía en los ecosistemas en función de la fuente primaria y las cadenas tróficas. Daremos continuidad a la sesión anterior con algunos bioelementos diferentes, por lo que el propósito a desarrollar es identificar ciclos biogeoquímicos en los ecosistemas: fósforo, nitrógeno y oxígeno. Los introduciremos a cada uno de los ciclos para que comprendan su importancia en la transformación de la materia y la energía. Trataremos de hacerlo de una manera dinámica y rápida, por lo que hemos llamado a esta sesión la vuelta al ciclo en 5 minutos. Lo primero que les pediremos es tener su apunte de la sesión anterior a la mano, pues retomaremos varios conceptos, además de los que han incorporado a su abecedario biológico. No olviden su libro de ciencias, biología, libreta, lápiz y colores. Anoten sus dudas y reflexiones para que posteriormente, si tienen la posibilidad, las compartan con su profesora o profesor y con su grupo de trabajo. Sin más por decir, demos la vuelta a cada ciclo. Profesor Rodolfo, hace un momento mencionaste materia y energía. Así es, ya que las redes alimentarias, la energía y la materia pasan y se transforman de un organismo a otro en las comunidades en las que interactúan las poblaciones. Los miembros de una comunidad interaccionan entre sí y el alimento se transfiere y transforma en ciclos a través de una interacción, desde los autótrofos hasta los heterótrofos. Recordemos que la comunidad biológica también interactúa con su ambiente físico, como los cuerpos de agua, el suelo, el aire que los rodea. Desde esta perspectiva, la materia y la energía están en constante intercambio y transformación entre el mundo físico y el mundo biológico. En este intercambio de materia y energía, no solo el ambiente afecta a los organismos vivos, sino que estos ejercen también influencia sobre su medio.
la comunidad biológica puede alterar la estructura del mundo físico. Por ejemplo, las raíces de las plantas rompen las rocas y producen grietas que ayudan a formar el suelo. En los ciclos biogeoquímicos se pueden reconocer dos factores, el biótico y el abiótico. El factor biótico comprende la inclusión de sustancias inorgánicas en el organismo y la subsiguiente descomposición y remineralización. El intercambio entre elementos es rápido. El organismo vivo toma elementos inorgánicos y al morir y descomponerse, estos son devueltos al ambiente para ser nuevamente aprovechados. El factor abiótico es el medio que contiene gran cantidad de sustancias inorgánicas que se descomponen y están a disposición del organismo en forma abundante y relativamente fácil de conseguir. Agua, dióxido de carbono, oxígeno o escasa y difícil, como el fósforo, nitrógeno, por ejemplo. Como ya se mencionó, en esta sesión estudiaremos tres ciclos biogeoquímicos: fósforo, nitrógeno y oxígeno. Iniciamos con el ciclo del nitrógeno y lo estudiaremos a partir de esta imagen. Pongan mucha atención, ya que el profesor Juan Carlos comentará la relación que se da en el ciclo y yo haré señalamientos con la finalidad de construir un modelo explicativo sobre este ciclo. Muy bien, demos la primera vuelta al ciclo. El nitrógeno es el elemento más abundante en nuestra atmósfera. Qué interesante, profesor. Qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces nuestros alumnos piensan que el primer lugar es el del oxígeno. Cierto, compañero. Y ya hablaremos de este otro elemento más adelante. Por ahora, te puedo decir que si así fuera, prácticamente sería imposible apagar un incendio, pues la presencia de oxígeno favorece la combustión y, en consecuencia, la propagación del fuego. Regresemos al nitrógeno. Este es un elemento requerido por las plantas. Podemos señalar que su recorrido entre los factores bióticos y abióticos comienza gracias a que algunas bacterias quimioautótrofas son capaces de incorporar al suelo nitritos a partir de amonio obtenido de la materia orgánica en descomposición, o bien nitratos producidos por las bacterias desnitrificantes a partir del nitrógeno de la atmósfera. Es un proceso llamado fijación del nitrógeno. Este proceso ocurre bajo tierra, ahí donde las lombrices viven tranquilas. Es así que el nitrógeno puede ser absorbido por las plantas que se relacionan simbióticamente con las bacterias. Y una vez dentro de la planta, el nitrógeno forma parte de su estructura y sus funciones en forma de proteínas y el propio material genético. Y por esta participación nos hemos dado a la tarea de seguirle el rastro a este elemento químico. La mayoría de las plantas que tienen bacterias fijadoras de nitrógeno asociadas a sus raíces pertenecen al grupo conocido como leguminosas, muchas de las cuales producen alimentos básicos para el hombre, como frijol, garbanzo, cacahuate y lenteja. ¡Ah! También el tamarindo. Casi todas ellas son alimentos ricos en proteínas, debido a esas maravillosas bacterias que les proporcionan todo el nitrógeno que pueden requerir para su crecimiento. Bueno, maestro, ¿qué otra ruta sigue el nitrógeno en los seres vivos cuando no termina en desechos nitrogenados, como la orina o la muerte y descomposición de los seres vivos? He de contarles que el nitrógeno, después de formar parte de las proteínas de la planta y de su ADN, apenas será el comienzo por su andar a través de los seres vivos. Las proteínas serán aprovechadas por sus consumidores, los herbívoros, y estos a su vez por los carnívoros, y así sucesivamente hasta llegar a los hongos y bacterias que son reintegradores. Así, la nutrición a lo largo de toda la red trófica de los seres vivos lleva el nitrógeno del suelo a las plantas
y hasta los hongos y bacterias, que los devuelven al suelo. Así es, colega. Al final, moléculas eres y en moléculas te convertirás. Y terminarás devolviendo el nitrógeno al suelo o al aire que respiras. Bueno, finalmente terminamos hablando de la muerte de los seres vivos. Sí, maestro, no hay escape. Se devuelve el nitrógeno al ambiente, pues el ciclo debe continuar. Sin embargo, puedes estar tranquilo, pues después vendrá más vida. Ahora es turno de darle la vuelta a otro ciclo que es el fósforo. Así que iniciemos. El fósforo es un elemento muy reactivo, por lo que raramente se encuentra solo. Normalmente lo encontramos en forma de fosfato, que es esta molécula junto con el oxígeno. ¿Será tan importante el fósforo? Pues sí, maestro. Por algo está en el top 6 de los bioelementos fundamentales para la vida. En los seres vivos hay dos moléculas fundamentales para la supervivencia. Se trata del ATP, adenosil trifosfato, una pequeña molécula que es considerada la moneda energética de los seres vivos. Esto por su gran valor energético. Y tú sabes, maestro, que sin energía no hay ningún tipo de actividad en los seres vivos e incluso se corre el riesgo de devolver antes de tiempo los nutrientes al suelo, es decir, perecer. Otra gran participación del fósforo es en la famosa molécula de ADN, aquella que contiene toda la información genética de los organismos. Así que ustedes dirán si es o no importante el fósforo en los seres vivos. A diferencia del nitrógeno, el fósforo no se encuentra en la atmósfera, sino principalmente en la litósfera, es decir, en la capa de la Tierra que forma nuestro planeta. La reserva más significativa de este elemento se encuentra en depósitos minerales en las rocas. La erosión de estas regresa lentamente el fósforo al ambiente. Cuando las plantas toman los fosfatos del suelo, los metabolizan para fabricar sus biomoléculas. Y de aquí en adelante, el fósforo será transportado de productores a consumidores, con la opción de regresar al suelo en cualquiera de los niveles tróficos, pues ningún ser vivo tiene vida eterna. Así que, tarde o temprano, se devuelve el fósforo al suelo y con ello termina el papel biótico. Ahora sí, maestro, ¿vamos a hablar del ciclo del oxígeno? Aún no, maestro. Sin embargo, hemos observado que este elemento tiene gran presencia en los demás ciclos biogeoquímicos. O como dice mi tía Gertrudis, es el arroz de todos los moles. Bueno, terminemos con el ciclo del fósforo. Este también participa en el proceso de mineralización de los fósiles. Ahora sí, hablemos del oxígeno que ha estado presente a lo largo de la sesión. Profesor Juan Carlos, ahora sí, demos inicio al último ciclo de esta sesión. Seguiremos el rastro de este elemento desde las rocas, en donde se encuentra formando minerales, además de que también está unido al nitrógeno y al fósforo, formando nitratos y fosfatos, respectivamente. En la atmósfera ocupa el segundo lugar, sin embargo, es un elemento muy importante para la mayoría de los seres vivos, pues en el proceso de respiración, el oxígeno es fundamental para el aprovechamiento de los nutrientes y obtención de energía, a partir de la oxidación de los mismos. Veamos la ruta del oxígeno en los seres vivos. Iniciemos el recorrido en la fotosíntesis, donde las plantas, a partir del dióxido de carbono, agua y luz, además de su propio alimento, producen y liberan oxígeno a la atmósfera. Ya en la atmósfera, representa alrededor del 21% de la composición del aire. En el caso del ser humano o en los guajolotes, por dar otro dato,
respiramos y llevamos la mezcla de aire a nuestros pulmones, donde después de atravesar una serie de conductos llega hasta los alveolos, donde se absorbe el oxígeno y pasa a la sangre. El oxígeno llega a cada una de nuestras células, donde se lleva a cabo el aprovechamiento de los nutrientes que consumimos los organismos heterótrofos, en un proceso llamado oxidación de los nutrientes. En este paso de la ruta del oxígeno, se obtiene la energía que necesitaban los seres vivos en forma de ATP, cuya importancia les comentó el maestro Rodolfo. Elemental, maestro Juan Carlos. Además, un dato importante es que el oxígeno también se encuentra en nuestro ADN. Excelente acotación, maestro Rodolfo. Continuemos. Después de ocurrida la oxidación por parte del oxígeno, se une a un carbono y regresa por donde llegó, hasta ser exhalado. La unión entre oxígeno y carbono se llama dióxido de carbono. Este compuesto es tomado por las plantas como materia prima para llevar a cabo la fotosíntesis. Y así se cierra el ciclo. Terminamos con la vuelta a los ciclos. Esperamos que por medio del estudio de los ciclos biogeoquímicos hayan comprendido cuáles son los elementos esenciales para la vida y que se encuentran en el organismo, como en el caso de nuestro ADN, donde encontramos nitrógeno, oxígeno y fósforo. Para sintetizar lo estudiado, observemos el siguiente rompecabezas y construyámoslo juntos. ¿Qué nombre recibe la circulación de los elementos como nitrógeno, fósforo y oxígeno a través del ambiente y los seres vivos? Exacto, ciclos biogeoquímicos. Son aquellos procesos que ocurren con o sin nosotros en todos los ecosistemas. Muy bien, procesos naturales. En este ciclo, los microorganismos juegan un papel importante en la incorporación de elemento a la estructura de los organismos productores, mejor conocidos como plantas. ¿Saben cuál es? Así es, ciclo del nitrógeno. En este ciclo ocurre un importante proceso de sedimentación. Es muy lento para llevarse a cabo. ¿Ya concluyeron cuál es? Magnífico, el ciclo del fósforo. ¿En qué otro componente de los seres vivos podemos encontrar al fósforo además del ADN? Claro, en el ATP, la moneda energética de los organismos. También mencionamos que el fósforo, nitrógeno y oxígeno son parte importante del... ¡Muy bien! El ADN. Para que funcione correctamente nuestro cuerpo, es necesario este elemento, ya que está presente en procesos importantes como la respiración, nutrición y fotosíntesis. ¿A qué ciclo nos referimos? Es correcto, el ciclo del oxígeno. ¿Cuál es el proceso que permite la generación de oxígeno a partir de dióxido de carbono? Por supuesto, fotosíntesis. ¿Podemos concluir por qué razón son esenciales los ciclos biogeoquímicos? ¡Qué buena conclusión! Porque son esenciales para la vida en la Tierra. Esperamos que hayan comprendido la importancia de los ciclos biogeoquímicos en la dinámica de los ecosistemas, ya que estos son responsables, como ya lo mencionamos, de la transformación y transferencia de materia y energía entre los factores bióticos y abióticos. Es momento de trabajar su abecedario biológico.
ya que tenemos elementos suficientes para definir el concepto que deberán incorporar. Para ello, les pedimos inferir de qué concepto se trata a partir de las siguientes imágenes. Observen la primera imagen. Hace referencia a varios elementos presentes en la naturaleza que ayudan a llevar a cabo una función importante a través de los ciclos biogeoquímicos. Después tenemos un signo de suma, seguido de un paisaje en el cual observamos relaciones entre organismos, energía solar y algunos bioelementos. ¿Qué relación tiene con los elementos presentes en los ciclos biogeoquímicos? ¿Ya lo infirieron? Profesor Juan Carlos, creo que vale la pena aclararle a los estudiantes a qué nos referimos con inferir. Muy buena observación, profesor Rodolfo. Cuando nosotros les decimos infieran, nosotros referimos a que a partir de los datos que tienen, concluyan cuál es la respuesta. En este caso, podemos inferir cuál es la palabra del abecedario biológico con los datos de dos elementos. La imagen de interacción donde se encuentran los componentes de la naturaleza, la relación entre organismos bióticos con factores abióticos que podemos observar en la segunda imagen. Ahora sí, ¿ya lo infirieron? Seguramente así es. Transformación de materia es el concepto que les invitamos a incorporar a su abecedario biológico. Hasta el momento hemos conocido cómo se da la transformación de la materia y energía en los ciclos biogeoquímicos, pero no todo es tan maravilloso como lo platicamos, ya que a veces son alterados. Infieran quién es el responsable de esto. Pues sí, el ser humano. Y es que desde la revolución industrial hemos acelerado la explotación de los recursos naturales, sin observar cómo alteramos nuestros ecosistemas y las repercusiones que tiene para toda la vida en la Tierra. Observen el modelo que hemos preparado para ustedes, con la finalidad de que revisen las consecuencias ambientales y el rompimiento de los ciclos biogeoquímicos. Mira de este lado. Cada manguera representa un ciclo. Tenemos aquí el ciclo del nitrógeno, el ciclo del oxígeno, el ciclo del fósforo. Empecemos con el ciclo del nitrógeno. Si ustedes observan, cada molécula está en movimiento y cumple una función. Pero, ¿qué ocurre cuando hay erosión o cuando se compacta el suelo? La muerte de los microorganismos esenciales para reincorporar el nitrógeno y hay una alteración en los sedimentos, lo que provoca un deslave de nutrientes que no permite que el ciclo se cumpla, por lo que trae como consecuencia suelos infértiles y poco óptimos para la producción de alimentos o el resurgimiento de un ecosistema. Ahora observemos el ciclo del oxígeno. Sabemos que este ciclo es indispensable para el desarrollo de la vida, ya que observamos cómo funciona. Pero su alteración la podemos observar a través del incremento de nutrientes en algunas zonas acuáticas. Aunque parezca increíble, el exceso de nutrientes altera el ciclo. En un cuerpo de agua, como ríos, lagos, etc., se pueden acumular nutrientes introducidos por el ser humano a través, por ejemplo, de la agricultura. A este fenómeno se llama eutrofización. Lo importante que debemos identificar en esta dinámica es que los ciclos biogeoquímicos son alterados por nosotros y que se seguirán dando en la naturaleza, pero con una mayor lentitud,
lo que trae consigo grandes consecuencias en la biodiversidad y ecosistemas, como lo vimos en sesiones anteriores, cuando se tomó como ejemplo el calentamiento global. Ya casi es momento de concluir esta sesión, que seguramente les dejó un nuevo aprendizaje, pero les lanzamos el siguiente reto. En casa, busquen una maceta o una jardinera. Lo primero que les pedimos es que lo dibujen. Debajo del dibujo, elaboren un listado de los factores bióticos y abióticos que identifiquen en su maceta o jardinera e investiguen cuál es el papel que tiene cada uno de ellos en los ciclos biogeoquímicos. Y finalmente, responden. ¿Cómo pueden contribuir para evitar la alteración de los ciclos biogeoquímicos? Por último, alumnas y alumnos, es muy importante que continuemos guardando la sana distancia, evitando asistir a reuniones sociales, es decir, fiestas y convivios. Nos despedimos y les agradecemos que estuvieran en una sesión más de Aprende en Casa 2.